esa cambiera de tiempo, que está bonita de ¿Qué tan loco? ¿Cómo le cambiaron a mi núcleo? La temática del directo de hoy es realmente han cambiado a Luke por Oyuki. O sea, teniendo en cuenta de que Oyuki tiene tremendo perro, que tú dices, hombre, Oyuki tiene tremendo perro, no me lo no, me ha mordido, me ha dado rabia. No mames. Está bien que la Oyuki sea tigre, esta es una lluviosa, pero mano. Oyuki está diseñada para atraerse. ¿Por qué? Porque las Yuki ondas, no solo las del nuevo anime, están hechas para atraerse. ¿Para qué? Para que las mire sus bonitos ojos azules, su pelito de hielo, de hielito. No. Las Yuki ondas están hechas de ahí para atraerte y que luego hagas cosas por ellas. Así son las mujeres, son las Yuki ondas. Vaya, no les importes que tengan sentimientos serios hacia tu persona. No, para nada. ¿Estás escuchando ahora? ¿Le bajo el volumen? A ver, ahora se escucha. Claro que se escucha perfecto. Se escucha perfectísimo. A ver. Comprendo. Understandable. Ya le bajé un poquito. Y está un poquito bajo. ¡Sí, perros! Como decía, o sea, mira tremenda Yuki onda que es la Oyuki. O sea, tú te pones a pensar un poco y dices, hombre, yo quiero volverme explorador de la Antártida. De la Antártida, no, del Polo Norte y Polo Sur para deshielar tremendo iceberg. Uf, brutal. A ver, apenas estoy buscando. Y tú te pones a pensar, hombre. La Oyuki original también tenía tremendo perro. A ver, miren, acá les pongo una imagen de la Oyuki original. Bueno, la Oyuki original no tal cual, sino más o menos una transición de la Oyuki. De la Oyuki antigua con la Oyuki. Con la nueva Oyuki. Con su traje más similar a tal cual lo vemos acá. Con una pose que dices, mama, tal cual. Si recordamos bien, la Oyuki que vemos aquí de momento, A ver, sigo buscando. Acá está. Una imagen de la Yuki Onna de. Bueno, la Yuki. La Oyuki del agua de la piscina. La cual no tiene mi Yuki favorita. Porque sinceramente, mira esta cara, Dios santo, esta cara. Esta cara no es mi Oyuki. Mírala. Ni siquiera tiene nada. Nada, esta no es mi Oyuki, no. No, a mí no me gusta esta Oyuki, no, dislike. Uh-huh.
Y además, la Oyuki original parecía mucha mujer. Parecía mucha mujer para cualquiera. Esto no es Oyuki. Esto tampoco. Esto puede que sea mi Oyuki. Pero no, esta es mi Oyuki. Con esta me quedo. Con esta el señor me dijo, con ella vas a ser feliz y con ella seré feliz. Sí. Eso. Mira, está más vacía que mi billetera. No me importa que su mirada esté vacía, sin sentimientos, amozántica y amozóntica, no. Verga y tornillo, parte carne. Pero dime, ¿tú de verdad cambiarías a la Loom? A la Loom. A la Loom por ese tremendo perro que se trae la Oyuki. A ver, dame un momento. A ver. Uy, qué imagen tan pequeña, ¿no? A ver. La Loom es bonita. La Loom tiene un cuerpo. También tiene un cuerpo. Tiene también un... Está ahí. Tiene unas yucasas también. Sí. Pero Yuki tiene esto que tú dices, Ikemasen, y pues... Eso, te hace gritar Ikemasen. Así que voy a hacer la encuesta definitiva, la encuesta que definirá el futuro del canal. Si no responden, culo. Si no responden, culo. Ya dije ya. Waifu Durusei Yatsura 2022, le darías hasta tu alma. Ahí está, voy a poner a Loom, a Oyuki y solo por si acaso a Cherry, porque Cherry es tu waifu. Y solo por joder voy a ponerme a mí. Ahí está. A ver, decidan. Yo no sé. Yo dejo esto. Mátense entre ustedes. Siempre me olvido de poner esto en bucle. O se saca. Vale. Pero bueno. Oh, Lady Taker me dejó un bonito mensaje. Qué linda. Cómo la extrañé a la Lady. Solo pensando en eso, no. Lamu crack. No, alumno consume drogas, no. Ay, Dios, ¿cuánto va ganando Cherry? Ay, Dios, Cherry, no, no, ¿por qué? Es que tú te pones a pensar, piensas bien, piensa bien, piensa bien, piensen bien, piensen bien, chicos. Piensen bien, chicos. Les digo que piensen bien, porque ahorita vamos con lo fuerte, Doyuki. Sí, con lo fuerte de Yuki.
A ver, mira, Oyuki es bien bonita, eso no se niega. Y ella misma utiliza su sensualidad para sensualizar a Taro. Niégamelo, no me lo puedes negar, hermano, es la verdad, es la verdad. Es la verdad. ¿Qué tiene esto contra Lum? Nada, nada, Lum no puede hacer nada contra esta sensualidad latente que enlate en Lu, en Oyuki. Tú puedes pensar que no, tú puedes pensar que sí, pero aquí están los hechos. A los hechos me remito, a los hechos me remato. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar ese sentimiento que tenemos por la Yuki Onna de nuestro sueño, de nuestra fantasía, de nuestros sueños eróticos. Luego pensemos en el hecho de que más tarde, tal vez cuando soñemos y nos despertemos, tendremos sueños húmedos con icebergs o con trozos de hielo, pero en realidad es nuestro Yuki querida. Sí, en realidad es nuestro Yuki querida. Kurama está muy olvidada. Olvídate de Kurama. Kurama ya no va a aparecer en el anime. No va a aparecer. Punto. Listo. Ya se confirmó. Vos prefieres ir a liquidar a Oli al Olimpo, compa. No. Está jugando God of War. No. Los que votaron por vos. Todavía nadie vota por mí. Así que. Humanidad salvada todavía. Humanidad. Fe en la humanidad restaurada. Oyuki tiene una elegancia cabroma. Sí, Oyuki es mi waifu. Sinceramente, me gusta mucho el estilo que le han dado, teniendo en cuenta de que la paleta de colores que están usando es bien bonita. Es muy bonita la paleta de colores que han usado para Oyuki. A ver, vamos a tratar de igualarla. Primero que nada, vamos a copiarle el color del. A ver, vamos a usar negro de momento. Primero vamos a copiarle un poquito sus ojitos bonitos. Ahí todo al revés. Sus ojitos bonitos. Creo que está un poco. Es que acá es solo una línea, a ver, una línea así. Y luego se une con puntitos. Y vamos a pintarlo solo por los loles. Para que se vea bonito. Ah, mira, acá tiene sombra entre la sombra. Qué loco. A ver. O sea, acá mira, acá tiene esto y luego tiene esto. Luego tiene como un poquito de rosado acá. Y le da ese aspecto de hielo. Está bonito ese detalle, está bonito, no se niega. A ver, una semejanza más o menos por acá. Y bueno, déjenme saber. ¿Qué tal su día? Nunca les pregunto qué tal el día. Siempre. Y tampoco ustedes me preguntan qué tal mi día. Nada, nada. ¿Qué pasó? Que sepan que hay confianza, ¿eh?
Pueden preguntarme qué tal, cómo me ha ido, ya avanzaste el video, nada me preguntan ustedes, nada, nada, nada. Asumen que yo no tengo vida, yo no hago nada, ¿no? Eso creen, ¿no? Ahora mira. Acá está algo difícil porque el huequito es así chiquitito. Luego es así. Y luego está así. Y luego viene todo el armatoste de pelo que tiene el Lobby. Luego viene la parte de acá de los ojitos. Y se pinta solo un poquito por acá. Luego un poquito de rosado. No, este de acá. Por acá. Y hermosa, Miyuki. Luego, estoy notando que la nariz de Oyuki es solo una raya. Así más o menos. Y su boquita es así. Su cabeza baja así. Ay, no, ¿qué hice? Nariz la haremos más abajo, pero bueno. Que baje por aquí, que suba por acá. Y su pelo es bien cuadrado, o sea, es así, pero así. Baja acá y sube para acá. Luego baja aquí, más o menos por acá. Y sube por acá. Y obviamente por acá. Por acá sube por acá. Por acá. Por acá. Y todo se une por acá. Luego tiene como esto de acá, más o menos. Lo curioso es que tiene así como un casco Yamato ahora que lo veo. Luego de acá sale una de sus orejas. Y ya está. Y ahora sí. Ahora sí sería eso. Pero como sabrán, a mí no me gusta hacer solo bocas así. Y en este caso voy a darle un poquito de. De lápiz así. Y luego así. Para que se una así con. Luego un poquito de. Celeste, para que se note que son labios pintados de celeste. Y luego un celeste más profundo, para que digan, qué glacial se ve. No, se volvió a interrumpir la música, pinche música. Ahora que lo vi, parece una chiva rara. Parece una chiva rara, no, 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 está horrible. Ah, ya que le haré boca de triángulo.
Ahí está, sube por aquí, sube por acá. Y de acá saldría su coleta, la cual curiosamente es pelo normal, no es pelo de hielo. De acá le salen dos glaciares a manera de ornamento. Me encanta cómo tiene el cuellote la Oyuki así en plan así. Y apenas tiene sombra porque es una Yuki onda, tiene la piel bien blanca. Ahí está. Ahí está. Terminamos con el detalle del pelo. Ah, tiene tres. El pelo cae por abajo así. Y cae por acá también. Tiene las costillas por acá. Y curiosamente acá el brazo baja de una costilla. Lo cual es un poco raro. Acá tiene su adorno este. Acá tiene su pechera este enorme. Curiosamente acá tiene una y acá tiene otra. Y cada una está tapada de esta manera. No, ese es el de Yuki, del de Kurama. A ver, es así. Encima tiene borde así. Interesante. Y luego baja. Luego baja el brazo. Luego baja el abdomen. De aquí baja la otra pechera. Y se vuelve así. Y acá el ombligo. De acá baja el brazo. Y lo curioso es que acá vendrían las piernas de Oyuki. Lo malo es que no. Ah, acá bajaría el pelo de Oyuki así. Y acá quedarían grabadas las piernas de Oyuki, más o menos así. Porque de acá baja el culantro de Oyuki. Y acá está protegida por su armadura, sí. Y de acá sale, del culantro de Oyuki, sale la pierna. Y la otra pierna. Pues ahí está. Un poco rudimentario, de hecho, muy gruesita, de hecho.
Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? O sea, está Doile. No sé ustedes qué opinen, la verdad, pero a mí me entretuvo hacerla. Prefiero ir a literal. Como su sueño de un pool. Pero dijiste que no habla, que no se habla de eso, pues hay que hablarse, punto. Hombre, ¿quién es el enfermo que votó por mí? Sádico. O si los 5 videos diarios, ese es el bozo de la realidad alterna, no yo. La típica turista a la que el cajero se le quiere ligar en la super. Podría ser, podría ser. A ver, ¿qué tal si vemos contenido de Urusei Yatsura? Estoy mamalón hoy. ¿Qué tal si vemos algún video de Urusei Yatsura que no sea mío? O podríamos ver uno de los míos, no creo que quieran eso, pero bueno. Bien. ¿Qué son? Me dice 2 millones de pesos, que son $2, pues sí. Yo todo bien por el de Cherry, wow. No, votó por Cherry, no, qué asco, no, fúnenlo. A ver, ¿qué iba a hacer? Ya me olvidé. Oh, el video de Yes. Nos vemos el video de Yes. Otra vez. Vamos a ver. Lo único aparte del video de Yes que hay. ¡Wow! Es mi contenido. ¡Wow! ¿Quién esperaría que solo hubiera mi contenido de Urusei Yatsura? ¡Wow! Ustedes no se esperaban esto. Yo no me esperaba esto. Bueno, que está el DR Maldonado que suele hacer eso con los openings. Wow, oh, también sale lo mío. Wow, hasta sale mi directo de la mañana, del temprano. Qué loco lo hice, ¿no? O sea, dije, estoy tan asqueado de esta vida, voy a jugar Muemon. Y encima voy a hacer esto de ponerle un cigarro a la Shinobu. Esto. No, no es humano, se nota que no es humano, pero. Ah, no sé, es que da tanta asqueadera a veces las cosas que no quieres hacer. Que te da ganas de fumar un porro. Doble directo. Hoy fue el de revivirse Scooby. Me pica, pénese, me pica. Me pica, ¿quién me rasca? No me di cuenta, pues ya te diste cuenta, Canfosar. Que la Shinobu, que aparte está vestida como adulta, o sea, con corbata y falda de esas empresariales. Puma. Porque este es el destino de Shinobu, señores. En el manga, la Shinobu del futuro fuma. Punto, listo. No lo hace, pero. Sería entendible si tuviera de marido a Taru y un baboso como Kokeru, pero bueno. Te dijo. A ver. En lo que carga, ¿qué tal si hacemos saludos de Cherry? Saludos de Cherry, a ver. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere saludos? ¿Quién quiere saludos? Un saludo, parmuda. Nadie quiere saludos. Nadie quiere saludos. Piña, ya no quiero. No, nadie quiere saludos. Nadie quiere saludos. Se quiere meter el postulado. Saludo para mi pellada, güey, ahí va. Un saludo para Dago Chatarra Margarita. Espero que tu día sea llena de mucha suerte y muchas waifus por Buda.
Cris Palomino también quiere saludo. Cris, ahí va tu saludo, Cris. Cris Palomino, te saludo y espero que le des like y te... No, 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 eso no va para ti. Ahí está. Cris Palomino, te mando saludos y espero que sigas dando tus millonarios aportes a este canal. ¡Por Buda! Pobre el 9 de Cherry borracho. Qué rico causa, pucha. Yo quiero Cafusar, también quiere ya. ¡Cafusar! ¡Cafusar! Te mando un saludo y espero que todos los días te vaya bien. ¡Por Buda! ¿Nadie más quiere video? Ya. Video este. ¿Nadie más quiere saludo? Comencemos el video. Suerte, que siempre intenta ligar con mujeres, pero ahora quieres dedicarte solamente a una, aunque exactamente hay una invasión alienígena que planea dominar el mundo, curiosamente. Esto es lo malo de los videos de Jess, que te arroja toda la información de una vez y no puedes arrojar toda la carne al asador de la primera. Yo quiero video. No, diré, saludo, cabrón. Only, me vas a repetir lo mismo siempre, ta madre, no puedes ser más original, hombre, y ya está. Ya aburres, son, ya aburres. Qué aburrezón. De tu mala suerte, pero que seas elegido de la manera más aleatoria posible por una computadora para que puedas enfrentarte a una extraterrestre llamada Loom, pensando que sería fácil porque, pues, es mujer, así es el machismo. Decías hacerlo dando... Era su destino. Ay, no puedo ver quién llegó. Bueno, ¿quién llegó? Bienvenido. Tengo que arreglar las alertas. Siento que no están siendo tan buenas como las puse Te antes. cuenta de que no es tan fácil como pensabas, ganando motivación con la chica que te gusta, prometiendo que si lo lograbas se casaría contigo. Y al final atrapas ganando el concurso, pero al mismo tiempo provocando que ese extraterrestre se interese en ti, planeando casarse. Solo imagínenselo. Pues es la alocada historia o premisa que tiene Urusei Yatsura, un manga de los años 80 que ahora mismo está teniendo un remake. Pero me terminé preguntando. Reboot. Reboot. Hay que aclarar esto. Lo que está. Urusei Yatsura no Idios no es un remake, es un reboot. ¿Por qué? Porque está tomando una historia diferente al enfoque que se tenía antes, que eso obviamente está siendo más fiel al manga. Entre comillas, obviamente, pero el punto de inicio es. Tiene que investigar más, Jess. Jess no investiga, ¿eh? Contando qué tal está. Y si tendrías que verlo o dejarlo en el olvido. Si es que no lo sabías, esta es una de las historias de la mangaka Rumiko Takahashi. Si lo... No, no lo sabía. No lo sabía. Alguien más lo sabía. Yo no lo sabía. Ustedes lo sabían. Yo no sabía de esta vaina. Que Rumiko Takahashi hizo esta vaina. ¿Ustedes sabían eso? Yo no sabía eso. ¿Cómo va a ser la que lo Rumiko... La que Rumiko, la que hizo Inuyasha, va a ser esta vaina. Yo no sabía eso. ¿Te lo sabía? Yo no sabía. Es la que creó Ranma y medio e Inuyasha, así también una de las mujeres más ricas de todo Japón. Adóptame, abuelita, adóptame, yo me llevo contigo. No, 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 nada de adoptarme. A mí me tiene que adoptar primero. Yo soy su bisnieto ilegítimo, ya El de dije. Urusei Yatsura, si no estoy mal, con miedo a que me corrijan, no fue una obra tan popular en Latinoamérica. Ah, no, no. Ya estoy seguro si es que tuvo un doblaje o si No. Ay, Dios, este niño tiene que investigar más. Pero de la costa más baja del cierre. Exacto, ya que exacto. tenía contenido muy japonés, o la historia simplemente no terminó de pegar. Así que me puse mis mejores calzones y una buena pijama mientras tomaba algo de café para ponerme a revisar su anime unos 40 años tarde, mejor tarde que nunca, junto con los nuevos capítulos del remake. Así A que ver. prepárense para mi opinión personal sobre toda la historia. Esta no es más que la vida de Ataru, un joven extremadamente gritón que se la pasa tratando de ligar con... Espera, comenté, le dejé un comentario, no, ¿verdad? Oh, wow, mi directo. A ver, le dejé un comentario. No creo que le dejé un comentario. Pues no, no le dejé. No, no le dejé comentario.
No, para nada. Con diferentes mujeres, aunque parece que quiere sentar cabeza con una de sus amigas y compañeras de instituto. Pero sus instintos siempre lo sobrepasan, tratando de salir con cualquier otra chica que se le cruce. Aunque una vez llega Loom, hija de un invasor extraterrestre, su vida se ve mucho más complicada, ya que este extraterrestre... A ver, Dago, ¿tú crees que no puedo seguir explotando Urusei? ¿En serio crees que no puedo? Ya te dije que todo este año voy a dedicarlo a contenido de Urusei Yatsura, ¿verdad? Ya te dije, ¿tú crees que no puedo seguir explotando Urusei Yatsura? Mira, red está heavy y finales está más alto de su 4-5, ¿qué? Si tiene el poder para volver su vida un infierno. Ella normalmente va en traje de baño todo el tiempo. Puede volar y además maneja el poder de la electricidad, que obviamente no duda de usarlo para torturar a su cariño, que es Ataru. Este poder aún así parece ligado a sus emociones. Mucho texto. Muchas veces lo usa aún estando feliz. De entrada, quiero decirles que en su momento poco nada vi de esta versión de los 80s. Incluso años después, nunca me interesó mucho su historia o diseño de personajes. Pude ver cosas por algunos edits o demás, pero nunca me llamó la atención. La verdad es que nunca fui gran fan de No es como que Cuando todo el anime. No me gusta mucho Inuyasha. Es como que todo el anime esté en YouTube, pero bueno. Hola, mano. Hola, José Darío Condori Quispe. ¿Cómo estás, mano? ¿Estás bien, mano? ¿Has comido hoy? ¿Has tomado agüita? Tiene que tomar agüita, mano. No tiene que dejarse deshidratar, mano. La vida está dura, mano. Tiene que tomar agua. A ver, continuemos. Asha, sé que tiene muchos fanáticos, pero al menos para mí nunca ha significado un gran impacto su regreso. Y este remake es mi primer contacto. Tampoco tendría que serlo, sí, o simplemente es un remake que están haciendo. Y obviamente, es que mira, si tú le pones a pensar, esa es mi frase favorita, ponte a pensar. Ponte a pensar en esto. David Production está haciendo yoyos. Está bien, está siendo sonado, pero tampoco es que digamos que todo el mundo se da vuelta por... yoyos, lo cual últimamente no ha pasado, hay que admitirlo. Las últimas temporadas de yoyo tan vistas no han sido. Y ahora les toca a David Production hacer Urusei Yatsura. ¿Qué es el problema? El problema es que realmente le están dando su toque obviamente de los colores y todo. Eso es de David Production, se nota que es de David Production y le está quedando a la nueva estética de que tiene el anime, lo cual está bien, es hermoso, bonito. Todo lo que sea pro algo, pues eso. Pero lo que sí hay que notar muy bien y obviamente a la vista está es que realmente les está costando adaptar todo esto cuando la animación, recuerden el video de anteayer, la animación obviamente no es que sea de lo mejor, pero rivaliza con la animación. No estoy diciendo diseño, estoy hablando de estética, no. Estoy hablando de animación. La animación que tiene el nuevo Urusei Yatsura rivaliza con la de My Son Goku, y My Son Goku tenía una animación limitadísima. Muy limitada, porque obviamente no hacía gran cosa, y era más que todo diseños. Pasamos esto del Urusei Yatsura original. El Urusei Yatsura que tenía original. Tenía slapstick, tenía un montón de cosas. Tenía comedia de todo tipo, tenía comedia referencial, tenía comedia de la típica, ya saben, de chistes malos. Y también tenía obviamente chistes de palabras y obviamente también tenía comedia física. ¿Entienden? Era un popurrí de varias cosas y Urusei Yatsura al final es así, es un popurrí de varias cosas que Rumiko hacía porque obviamente le daba dinero simplemente. Pero bueno. ¿Crees que hagan referencias a las viejas películas en el reboot? Todavía no se sabe nada. Puede que sí, puede que no. Pero obviamente, si es que le da un final, obviamente tal vez. Bueno, obviamente no. Tal vez se referencia a la última, a la quinta película. Ven cómo conseguiste el modelo de Gura. Se lo robé.
Hablando de eso, para los que también sean nuevos, según pude ver, el anime tiene algunos cambios, pero este en su mayoría es de situaciones enfocadas que representaban situaciones de esos tiempos. Ajá. Como Ataru y Lum se van relacionando hasta el punto de ya no tener tantos problemas en algunas situaciones, y se la pasan bien juntos. Cuenta todas las situaciones desafortunadas que tiene que lidiar, ya que como tal, él está maldito y tiene una de las peores suertes del mundo con las mujeres, lo que le termina causando... Sí, de hecho, técnicamente... Ataru es un Budasetsu, algo así leí, a ver. Vamos a mi fuente de confianza, que es el Furigan Tomobiki Cho. Buscamos en el apartado de anime. Vamos a TV series. Buscamos el nuevo anime y buscamos el capítulo 1. Ahí está. Aquí está. Cuando Cherry está hablando con el señor y la señora Moroboshi, recuerden que después de cuando lo eligen, sus padres de Taru hablan con Cherry. Acá está. Le dicen que Ataru nació el viernes 13. Y un Busumetsu, que significa la muerte de Buda. Lo que significa que está considerado como el lo más desafortunado, que sería el sistema Rocky. Y pues eso, que literalmente es un desafortunado. Y esto sería según el calendario budista, brutal. Así que eso es que tiene toda la suerte, toda la mala suerte según Buda, por Buda. Justamente Gura también está en directo. Oh Dios, ¿crees que note que le robé el modelo? No creo. De hecho también había visto que tienen el modelo de Enigma. Voy a ver si lo consigo, el modelo de Enigma. ¿Crees que nos den un final más bueno? Más bueno que el pan, obviamente. Solo puede estar con una mujer que lo pueda ayudar o mantener a la raya siendo un gigoló. Así que la historia se va volviendo prácticamente la definición de un slice of life. Uno muy... Gigolo no es, es coquetón, es Casanova, ¿entiendes? Es muy diferente. Puro y muy duro, que son la base de muchas historias que seguramente viste después, siendo en su mayoría historias urbanas mezcladas con cosas super random, como lo serían poderes, maldiciones, magia o extraterrestres. Exacto. Además de que poco le falta para hacer un más 18 que siempre andan medio encueradas. No. Contra los personajes tengo algo que decir. Ay, anda siempre encuerado, debe ser un hentai. No tan así. No tan así. O tal vez sí. A ver. Ey. Hoy tengo un granito, me está doliendo. Me gusta bastante que hayan modernizado los diseños o que les dieran un rediseño para este anime, pero manteniendo mucho de lo que sería la estética original. Claro, los diseños originales igual tienen algo más de encanto al ser algo simples pero carismáticos. O sea, se veían bien con su estética viejita, pero tampoco creo tener un problema con los modernos. No, para nada. Los viejos me parecen más tiernos y estos intentan ser más atractivos visualmente para los estándares de hoy en día. Y lo bonito es que lo son. Los personajes atractivos son muy bonitos. En cambio, los antiguos que habla de tiernos no son... para nada tierno, simplemente fueron una evolución. No todo se trata de Edge Spider-Man, no. Tío Ben, yo solo quiero tener mi waifu. No, Peter. Porque recién entro, veo la encuesta y está Cherry en la lista. ¿Tú por qué crees? Tú dime la razón de por qué piensas que Cherry está en la lista. Yo también, por cierto, yo también estoy. La ropa nomás que siempre anda con la misma, pues sí. Pues sí, ya hemos comprobado científicamente, según la NASA, que Lum se ve mejor con ropa. Ahí matamos todo el argumento de que
de que Loon anda encuerada, en bikini y todo. No, no, no. Loon se ve mejor con ropa. Se ha dicho, punto. Es así, es así. No podemos desnegar. Podemos negar totalmente ese argumento feo y rancio de que Loon es la waifu que es porque trae, solo trae puesto unas tiras de tigre y un y unas botas a gogo. Es mentira, es totalmente mentira porque Loon se ve más hermosa con ropa. Punto. No lo nieguen, todos juzgan el libro por su portada. Una lástima para mí es que no siento que trabajaran más en ellos cuando se habla de escritura o mejoras. Se ve una ligera mejoría, pero siguen siendo personajes escritos en los ¡Kamisori! Y muchas veces se nota cómo la historia o situaciones son manejadas como la gente imaginaba que las cosas eran en ese entonces, cambiando algunos pequeños eventos o variaciones, pero con el único fin de no ser tan subidos de tono o acoplarse a la sociedad actual. ¡No! Porque según sé, el manga y el anime antes sí echaban sus momentos acá encuerando a las protagonistas y metiendo... Sí, Mucho. Kamisori, éntrale y cuéntame tu día, bebé. Cuéntame cómo te ha ido. Cuéntame cómo te ha tratado la vida y cómo has complementado el hecho de que existes en esta realidad donde los furros no tienen un pitote de 3 metros. Sí. Vamos, dígame. Bien cochinos por ahí en los 80s. Pero creo que ahora mismo no se le da importancia a eso, o tratan de no hacerlo tanto. No tanto, porque al menos en el anime actual lo sigue siendo. Por lo que muchas situaciones llegan a ser aburridas o raras al notar que falta algo de modificación. Aparte de eso, solo golpear al protagonista. Sí, creo que muchos ya nos hemos aburrido en los últimos años de que los protas solamente estén ahí para hacer sacos de boxeo de las chicas. ¡Sí! Antes era muy común y era la nota del día. Sí, Kamisori. El micrófono, Kamisori. No se te oye. Kamisori. Estamos viendo este video donde nos confirman que antes, en los 80, les gustaba a los chicos les gustaba que las chicas nos golpeen. Pucha. ¿Confirmas eso? ¿A ti te gusta que te golpeen? ¿Y cuál es la diferencia en la actualidad? Exacto. ¿Cómo que los furros no les miden 6 metros al pito? ¡No! No. No sé por qué sacan ese mito. Ese mito de pinche mito de los H que realmente 30 centímetros cabe en el interior. Eso ya es muerte segura. No. No, dejen de incitar a los furros. Ya les dije que todos aquí somos normales. Mi psiquiatra me ha dicho que es normal tener sueños húmedos con Haru, la coneja de Beastars. Así que todo normal. El hecho de que tengo una foto de perfil de Sonic no significa que sea furro. No. Que tenga muñecos de Pikachu a las que le sale algo blanco no es, es totalmente normal. Qué pedo. ¿Y qué tal tu día, Kamisori? Mucho sigo editando cositas. Sí. Sácate el micrófono, una pena se te oye. Ah, ahí. ¿Más? ¿Se me oye? Poquito más. ¿Se me oye? Ahí. Ah, voy a espera ahora simplemente. A ver, por si acaso reviso mi configuración de audio. Ya no da gracia. Aunque bueno, no es algo que podamos mejorar mucho. Además de que la mayoría de capítulos sí, habrán conformarse con que lo hizo el mago. Discord. O todos ya han aceptado la rareza como algo cotidiano. Esa es la ley de su mundo. Pues, ¿qué será? ¿Ah? Tiene sentido, ¿qué pedo? Aunque hay bases... Ahí creo, se me escuchará. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. ¿Cómo se me está oyendo a mí en esta gloriosa noche en la que podemos estar hablando tú y yo? Se escucha bien también. Sí. Ah, bueno, te cuento.
Te cuento, ¿ya supiste que Lady volvió? Sí, he estado viendo que ha salido nuevo contenido de que está que vuelve. Sí, ¿de contenido? No, yo hablaba de del amante de Toledo. Lady volvió. Confundí. No, Lady Taker sí ha vuelto, hombre. Ha subido una bonita canción. Está chingona, güey. Sí. Ah, pues sí. No se escucha una poronga, chido. Dago, me encanta de que te gustan las porongas, sí. Y pues eso, en la mañana no quería editar, bueno, en la tarde no quería editar, me puse toda la mañana a editar el video del capítulo 8, son 19 minutos. Sí. La Y... madre, 19 minutos. Sí, es que le encontré varias referencias. La mayoría son cosas, por ejemplo, obviamente del manga, y es que cómo lo ha adaptado el nuevo capítulo y el anime original. Comparaciones, sobre todo el anime original, que es un desmadre demasiado grande. Por lo menos el manga es una historia más sutil. Ah, el nuevo anime. Sí. Y todavía no se confirma que Ran vaya a aparecer en su putitraje alienígena en el nuevo anime. Ojalá, ojalá, viejo, ojalá. Y eso es lo que me tiene pensando, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué, señor? No. Pero bueno. Los estereotipos de los padres o sobre el protagonista son ideas que se sienten fuera de nuestro tiempo. Imagínate que salían en nuestra época. Con esto seguramente todos estarían ultra cancelados en Twitter, incluso la aquí al menos tiene la defensa. Ay, me quedo pensando, hombre. ¿Qué será? ¿Qué será de la vida de los demás, hombre? ¿Cómo le estará pasando a Corada ahorita? ¿Estará bien? ¿Habrá comido? Debe estar ahí de pana. De chill. Bueno. Ay, Dios. ¿Cómo sería que ahorita aparecía Coat y le Sí, diga la cosa no, de no Lady? creo. No creo, debe estar ocupado. Ay. Ay, ¿cómo le vas con la edición? Ya tenemos para mañana el primer capítulo de Rosella del Sol, ¿o nada? Nah, nah, todavía le dije que no me terminé de mandar los audios y luego de No. Shinobu todavía no me manda. ¿La de Shinobu de dónde es? ¿De México también? No, si no que lo me equivoco, Colombia. Y Colombia. No sé, si no me equivoco. ¿Y cómo sería la voz de Shinobu peruana, peón? Fresona, sí, una voz fresona. Más fresona. No, no, no es tan fresona. La fresona sería... no, a ver, fresona no. Sería así como algo más ligerito, pero... La de Ran sí sería recontra pit de Pituca, en plan de... Ay, ay, huevona. Ay, huevona. ¿Cómo te crees? ¿Cómo te ocurre? Y algo así. La de Shinobu, pues no sé. Tenía en cuenta de que Shinobu también es medio marimacho. Como Akane. Pues no sé, la verdad sería curioso saber qué voz tendría Shinobu. Es curioso, la verdad. Pues sí. Ey. Oye, ¿y todavía tu amiga todavía no acaba ese fandub de cómo se llamaba? ¿Historia de fantasmas? Ah, es la misma voz de Shinobu, es la misma que me está ayudando para el fandom de de Ghost Stories. ¿En Y serio? en sí solo falta su audio para completarlo y todo. Igual usar Sí. unos gruñidos de Shiotabi, que creo que eso lo grabaré aparte. ¿Se nota bien? O usaré un efecto, algo así, para que se complete y eso. Solo hace gruñidos en sí. Ah. ¿Y la de Sakura? Sí, invítala, sí. No, mentira. Ojalá tuviera también a mi disposición
Voces femeninas para de una vez hacerme también mi Abrillet del Kanokari. Algún día saldrá. Sería chido hacerlo. Pues sí. Como te dije, pues estaba temprano, me puse a editar todo. Yo tengo todo el audio hecho del capítulo ese, del capítulo 8. Luego, pues dije, no quiero editar y me puse a hacer directo. Acabé el directo y luego me salí. Fui a caminar. Y luego he vuelto y directo de nuevo. Es que no le tengo miedo al éxito. Estoy viendo que empezaste directo tempranazo y yo digo, ¿cómo? Sí. ¿Cómo vos haciendo directo temprano? Me puse a jugar Moemon. Grande Moemon. ¿Y por qué no edita capítulo? No quiero. ¿No edita video? ¿Por qué? Me da hueva. Me da hueva. No. Ya somos bastante, che. Ahora sí la gente sí está libre. Bueno, no tanto, porque que sepan que siempre que acabo directo me sale una de cuántos gente ha estado más o menos. Y en el directo de temprano el máximo que han habido ha sido 14. Y no veo 14 personas ahorita, ¿o no? O tú sí. Ahorita me sale que hay 12 personas. Ya pues, por eso. Le están haciendo bullying por decir que le gusta Bleach. No, no. No, no me golpeen porque me gusta Bleach. No, la saga de los Bones es mi favorita. No, 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 por favor. A mí me gusta Bleach. Ah, ya. Qué bonito. Qué directo tan chill. Ya me aburrí. Chill, no hay mucha cosa tampoco. Pues sí. Está bueno. De hecho, temprano salió el tráiler, pero ya reaccionamos a él, ya lo identificamos, ya lo comparamos con el manga. Así que, ¿para qué? Es que hace 3 segundos éramos 19, pero llegó Kamisori y los espantó. No, Kamisori es espantaviejas. No, no. No, solo porque no me gusta ver cerca. No. Amari, ¿cómo no te va a gustar Berserk? Luego, ¿qué más vas a decir? ¿Que no te gusta Boruto? Ah, el Kamisori, man. Ese no me gusta para nada, güey. No, no. Dijo que no le gusta Boruto. No, dislike, dislike. Me salgo de tu Patreon. Ay, no, también otra cosa que hice temprano, vi que Dayo había hecho directo. Yo amo a Dayo. Lo amo. Con cada fibra de mi ser. No amo. Y pues eso, estuve directo, yo estuve jodiéndolo un rato. Fue divertido. Fue divertido. Pues que reviso un rato un manga para ver cositas. Sí, saca el manga de Urusei Yatsuri y nos ponemos a hacer voces. A ver, aquí nacimos. Nada, estoy viendo. Esto que leo de nuevo el manga este de Blue Lock. ¿En serio? Chica, pinche saga de. Me encantó la saga de partido de Japón contra los del Blue Lock. Chido. Ay, ahora que va a aparecer Ten en la, bueno, que Ten ya está en la serie. ¿Cómo sería la voz? ¿Podrán adaptar ahora? Pues técnicamente, como ya ha aparecido tanto el gato ese que se pelea con Ten, podrían adaptar su capítulo. Que técnicamente sería el capítulo debut, pero como ya apareció, pues no va a ser capítulo debut. Así que bien podría ser el capítulo ese de cuando se pelean y sale la gata esta, que termina siendo una anciana. O ten en cuenta de que San Valentín está a la vuelta de la esquina, así que bien podría ser el capítulo de San Valentín. Sí, también.
Y así en doblaje latino, ¿qué voz le quedaría a Ten? Yo digo la voz de Gohan. No, la voz de Gohan murió. No, Gohan niño. No, Gohan murió porque... No, la voz de Gohan niño. Ah, la... O de Goten niño. Todos los niños de Dragon Ball punto. Yo no, yo creo que le quedaría bien la que ahorita está haciendo la voz de Anya. Brutal. Anya. Podría. De hecho, no sé si sigues a Ansu, pero con lo de Dragon Suba le han invitado a la Anya y ahorita es Anya ahí haciendo la voz de su personaje en Dragon Suba. Brutal. ¿Sí? Sí, brutal. ¿Qué pasaría si Black Cocus le metía el fierro enorme al agua? Pues ahí está Dragon Suba y te lo responde. Le tira con el fierrote. Pues ahí está Dragon Suba y te lo responde. Qué bonito que es el internet. Puedes encontrar de todo. Hasta fanfics. ¿Sí? Pues sí. Sí, hombre, qué chill. No hay mucho que hacer. Ay, Dios. Ya se me aburrí. A ver, ya se voy a buscar algo al toque. Y si no, pues ya acabamos directo. No hay mucho que hacer, la verdad. Sí. Salvo preguntar, ¿qué nuevos proyectos tienes, Kamisori? Dinos. Pues estoy haciendo un fandom del anime este de... A ver, no, este es Shimoneta. ¡Sí! No te lees Berserk y lees Shimoneta, Dios, no. No sé, me gusta cosas chiles, entretenerme, ver cosas que podrían no ser basadas o que llaman la atención, pero digo, me lo voy a ver solo porque se ve llamativo y todo eso. Interesante. Es que hace 3 segundos se llama 19, pero yo como se me los espanto. Sí, es fantaviejas, no. A ver, hablemos serio, hablemos cosas de doblaje. ¿Qué rangos de voz puedes tener siendo tu actor de doblaje? Si es que fueras, obviamente, parece. No soy todavía completo, sino he estudiado y he pasado a comenzar el nivel principiante. A ver, ¿pero qué rangos de voz tienes? Pues muéstranos. Pues en tonos normales vendría a ser este tono, el tono normal que manejo casi siempre. Un tono más agudo sería un poco más agudo que este. Este es un tono agudo que manejo. Un tono un poco grave vendría a ser este. Sin llegar a forzar la voz completamente. Una voz medio ronca que busque comer algo del tipo parodia es este. A ver, ¿cómo es el otro? La voz de Ataru. Saca la voz de Ataru, la voz de Ataru. La gente pide la voz de Ataru. ¿Qué? ¿Cómo que me buscan? ¿Eh? No te están buscando, la de atrás te está buscando. ¡Huevón! ¡Mi macho estás acá! ¡Ya valiste! Oh no, hermano, es la loom.exe. Dios. ¿Y qué más? Es que no sé. Ay, Dios, mis palabras. Una vez se interpretaba un trapito. Si no sí, trapito, a ver hoy. Que venías este tono, un tipo, un tono más agudo y me ha exagerado. Este tono es el que manejo. No, Kamisori, no, te están pidiendo tu OnlyFans, no. Solo lo usé una vez para este del anime de Gaio, para Saika. No. Lo interpreté una vez. Te queda más o menos. Ay, mi cuellito. Es cuestión de estar practicando para que quede mejor. Sí. Ay, pero realmente el último fandom que hice fue el de Pokémon Escuadrón Latinoamericano de Arranque. ¿Dónde está? Y fue literalmente fue el último del año. ¿Ah? 2022.
Oh, o sea que no haces fandub desde el año pasado, jaja. No me canso de ese chiste, es tan bonito. Ah, mira, encontré. Y divertido. Encontré el capítulo donde Cherry se pone a cocinar en medio de la clase y llega Ten y le da un rábano para que se ponga a pelarlo. ¿Qué pasa? Ahorita lo busco. Ahorita regreso, vos. Claro, no te preocupes, aquí estaré. Me gusta, encima recuerdo cómo lo dicen. Está en plan de. Ten llega y. Ten, hijito, toma esto, ráyalo, por favor. Y Ten se lo pone a rayar, qué lindo. Qué lindas son esas interacciones. Y no recuerdo qué capítulo. Ah, es el capítulo en cuando hacen la fiesta. Todos empiezan a llegar. Y es el capítulo donde hacen la fiesta. La reunión y se ponen todos a celebrar. Pero obviamente el anime original lo sabe medio aprovechar más. Es verdad, seamos sinceros. Volví. ¿Qué pasó? No me digas que la loli que tienes encerrada en tu sótano escapó. Nah. No sé, ya, solo tuve que entregar algo. Me había animado para encontrar algo nomás. Bueno. Ya que no hay mucho que hacer, ¿qué tal si cortamos? Me voy a poner a editar. Y ya mañana nos ponemos porque mañana sale capítulo, pucha madre. ¿Estás listo para el mega capitulón que se viene? Es el de la guerra, de la comida. Quiero ver cómo lo animan, cómo lo manejan y todo eso. Sí. Mucho interés. Y el de las bolas. Qué bonito va a ser. Las ET. No. Y no sé si están... Hay que estar atentos porque, si mal no recuerdo, después del segundo capítulo de la primera parte, salió la lista de capítulos. Así que hay que estar atentos por si sale la lista de capítulos y sabemos qué capítulos van a adaptar desde esta segunda parte. Yo creo Joder. Que va a salir el mega capítulo. Bueno, no mega capítulo, va a salir el capítulo este del Mizuko no Oi. Va a salir el próximo. Estoy 50% seguro. De Tobimaru. Sí. Bueno, vamos a acabar de una vez. ¿Algunas palabras, Kamisori? A ver, pues, unas palabras que deben ser lo suficientemente llamativas para todos y que no sea otra vez cosas randoms. ¡Oh, no! ¡Bosu! ¡Bosu! ¿Mm? No cierres directo. Acaban de anunciar el nombre de los capítulos próximos. ¿En serio? ¿Dónde? Twitter. ¿Twitter? Lo paso al grupo, A ver. Ahí lo mandé. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No veo nada. Ya lo vi. Ah, pero ya está en YouTube, vamos a YouTube, jóvenes. Señores, vamos a YouTube, esto es real, hijo, esto es real. No quiere. Tengo mi celular al lado para activar el traductor rápido. No está listado encima, no está listado. No, pues yo... no aparece. No, igual que el original, tampoco está listado. El primer capítulo de la aparición de Ten, si lo traduzco tal cual. A ver, si esto quiere cargar. Kaki-chan es vino, me sale. ¿Kaki-chan qué? El siguiente capítulo es... Habrá que esperar a cómo... Para nosotros dos. Ese es el capítulo... De Ten. Sí, esa es la cita con Ten. Comprar comida... Comprar gran guerra. Esta es la guerra de comida. ¿Y? Falta que sí esté listado. No creo. Regalo de Ten. Ese es también el... Ese es el de las bolas.
hombre de la carretera de montaña me sale. A ver. A ver. Lo voy a traducir bien. Ya, ese es el. Estos son los de Ten. Ya. Ya, estos de. Este de acá con el pescado. Es. Y este con el. Este con el de acá. Ah, este es el cap. Este. Este de acá es el. Va a regresar el Pochi. Porque esta es la misma tipografía que tenían cuando mostraron a Pochi. Hay uno que se traduce como carta de amor. Carta de amor. Había un capítulo de una carta de amor. Otro me sale como daño de drogas. Oh, Dios. Falta que sea el capítulo donde le dan dulces para que mientan a Taro y Mendo. La otra es el pescado. Es de Rinosuke, blanco, el del mar. Muerte del amor. El siguiente es aspiración en tu corazón. Deseo sobre una estrella. ¿En serio? ¿El capítulo del Tanataba? O creo que sí van a animar el eso de Disco Inferno. No, me sale borracho. Algo raro me sale. Problemas por una carta borracho de amor. A ver, a mí me sale que es el capítulo de amor y violencia. No, no, este no es. Parecerá magia de colorete. ¿De qué? El capítulo del pintalabios, ¿en serio? Magia de Kienal Rouge, no sé. Hombre, ¿y dónde estás viendo traducido eso? Lo estoy traduciendo desde mi celular con el traductor rápido de Google. ¿Y cómo tienes los kanjis y kanatabas o cómo se llama eso? Águila abierta, padre e hijo. Padre e hijo, águilas me sale. Ya, ese debe ser de Rinosuke. Mortal Yaminabe. Yaminabe me sale. No sé. Habrá que esperar tal vez unos días a que salga todo Camino traducido. Diablo me sale. Qué tembloroso. Voy a tener que hacerlo. Bueno, decidido. En busca del musgo perdido. En busca del musgo perdido. ¿Esa no era la ova de Ranma y medio? No sé, me sale así traducido. A ver, lo he traducido así. Es que como... A ver. Form... A ver... De tu El capítulo. Sí, hay un el capítulo de Caos 02. Va a aparecer el profesor. A ver, ¿cuántos hay? Hay uno. Las letras doradas es el de Jobin Bin. ¿Jobin qué? Así me sale el de letras doradas. Jobin Bin. A ver, espérate, es que estoy buscando ahorita el manga para saber cuál es. Cuando el amor toca. Cuando el amor toca. Perder el conocimiento. Crisis, cerrar llamada. Vea. A ver, espérate. Vamos primero a confirmar los que ya tenemos confirmados. Creo que va a ser el de la pérdida de memoria de Loom. El de la pérdida de memoria de Loom. No, ese es anime original. Traje de marinero me sale también. A ver, espérate. Espérate, Camisol, estamos viendo.
cuáles son realmente los que tenemos ya confirmados. Abusos de reina, me sale que es el último. El concurso de reina. Ah, no mames, van a ser de la de Tomobiki. Va a ser supuestamente el capítulo final. No manches, van a ser el del concurso de Tomobiki. No manches, a ver, déjame revisar, estoy revisando, hombre. A ver, los cuatro primeros ya son los que sabemos. El primero de acá es el de Tem. Este es el de Sita. Y estos dos son los que vamos a ver mañana. El de la guerra. De la guerra. Y este con forma de bolita es el de la... Es el de la este... Es el de las bolas. Las bolas de Ten. Las bolas de Ten. ¿Quién entró? ¿Camisoria o Dago? Dago. Dago. ¿Cómo estás, Dago Chatarra Margarita? Dime... ¿Hoy comiste empanadas? En directo de Oso, en donde no suena un no de Pokémon clásico, me ansia, ¿sabes? Técnicamente todavía tengo el de Pokémon de fondo. Sino que no se escucha bien. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Técnicamente todavía tengo el de Pokémon de fondo. Oye, ¿no se escucha o no? Que no se escucha bien. Ahí está, se escucha un toque. Sí. Lady Taker subió otro. Un fandom. A ver, el siguiente capítulo es hombre de la familia Mizunokoi. Mizunokoi es el de Tobimaru. Sí, es el de Tobimaru. El del pescadito, obviamente, tiene que ser el capítulo del chiringuito. No sé cómo se dice. No, técnicamente sí sé cómo se dice el eso. Tiene un nombre en japonés llamado... Ah, es que no me acuerdo, pero normalmente le ponen chiringuito a las cabañitas de playa. Lo malo es que esa es una palabra de español de España, el doblaje de español de España. Sí, pues que yo ahora almuerzo, ¿eh? Ay, te ayudo, aún quiero golpear a Ten. No, Kamisori. No, ¿cómo decir eso? No golpees niños. Sí, es un chico tan bueno. Como sí, es un chico tan bueno. ¿No ves cómo me quema y todo eso? A ver. Ah, mira. Ahí está. ¿Sabes ese capítulo de la carta de amor? Sí. Es el capítulo de Tobimaru. Es la resolución. Es cuando hacen... En el tráiler aparece todo eso donde Mendo está en esa... De maderas y todo eso. Ya, es ese. Y, oh. Sí, y nunca fue adaptado en el anime original. ¿Por qué? Porque cortaron rápidamente la historia de Tobimaru para pasar rápidamente con la historia de Asuka, que es prometida de Mendo, ya sabes, destruye tanques y todo eso. ¿Ala? ¿Metieron una historia de Tobimaru? Sí. No sabemos si va a aparecer Asuka porque no se ha confirmado nada. Ya, a ver. Tenemos de estos títulos que mostramos acá, tenemos ya prácticamente 8 confirmados. Los dos ya que vimos ya en el primer capítulo. Los dos de mañana. Los dos del Mizukonoji. ¿Y cuál es más? Y obviamente los dos que son de Renosuke y su padre. Esos ya están confirmados. Fuera de eso tenemos obviamente el de la estrella fugaz, que ya saben es la estrella Tanataba. La estrella del padre de acá de Atago que deseo, ¿no? La estrella la que le gusta chupar Happy. Sí. Y uno de estos debe ser el capítulo de Soban, ya saben, el de los labios carnosos, el que cosaba Shinobu. ¡Ah! ¡Shinobu, te quiero! ¡Shinobu! Y el de acá, y el que me acabas de decir, me desconcierta un poco, Kamisori. Van a terminar la temporada con el capítulo este de Miss Tomobiki. Ojo, que creo que está en desorden. Ojo, que creo que está en desorden. Puede que esté en desorden, pero si mal no recuerdas,
en los capítulos iniciales y los finales de la lista anterior, fueron justamente los capítulos iniciales y finales del orden. Verdad. Sí. Me preocupan un par de capítulos. El de Chaos 02 va a estar interesante porque fue muy curiosito verlo. Solo enterarme que el reboot de Urusei Yatsura está en desorden. No. Es que son así, déjalo ser. Me da curiosidad esta tipografía de acá, porque si mal no recuerdo es la misma tipografía que se usó para el de Pochi. Así que puede que sea Pochi. Confirmado el último capítulo de Pochi, porque Pochi solo aparece 3 veces en el manga. Finalmente, ya nunca volverá. No, ¿por qué? ¿Por qué no te agrada Pochi? Es como Ten, solo los quiero golpear. No. Va a querer para Pochi. No, Pochi sí le tengo cariño. A eso le pego uno y ya está, le sobo la cabeza. No, solo, lo, otro, odias sí, por, solo lo odias porque Pochi en el anime original consiguió el amor. Se enamoró de un pez globo y le hizo pececitos. Pesto final. Miércoles. Pesto final. Salve. Se empezaron a pelear con un tiburón acá, ¿me viste? Sí, y hace que Lun y Shinobu se disfrazan de sirenas. Ah, ese sí es un buen fanservice. Sí, ese es un buen fanservice. Y luego cuando todos están ahogando y Lun está toda tranquila. Ay, ¿por qué tú no te estás ahogando? Ah, porque tengo una máquina que me permite respirar. Y ellos están, ¿por qué no das una? Ah, porque no preguntaron. Qué buena. Hola. A ver, otro capítulo que medio confirma. Da. A ver, ¿puedes decirme cuál es este Kamisori, el que tiene la bola negra esta? La bola negra, voy a traducirlo rápido con mi celular. A ver, ¿en qué segundo aparece para ir directo? 14. Ok. Okay. Voy a tratar de que buscar un lado donde no esté tan. Ahí está, creo que ese es el que esté menos difícil. Borracho. La primera línea es borracho. Ya. Yeah. Y el abajo es borracho 7 plus. Algo así me sale. Ay, Dios, no. El capítulo de la borrachera, no. Realmente funciona la escuela para mangaka en Perú, ¿no? Hombre, la escuela para mangaka. Ay, Dios. El capítulo donde... El que es Hisatsu Yaminabe, el que está como... Como recortado con periódico y eso. Creo que es ese... Ese es el capítulo del acostador de Shinobu. Tendría sentido porque si mal no recuerdo, de hecho ese es el nombre del capítulo donde aparece Subam. Subam es el conejo, ¿no? El uno es Nido del Diablo Bosque. Ay, no, el capítulo del zorrito. A sí. Ver, tengo que ver en Twitter dónde está la lista de capítulos para traducirlo más rápido. No te va a aparecer todavía, no lo ponen. A ver, por eso busco. A ver, según esto, Hisatsu Yaminabe es el capítulo 240 del manga. ¿Y dónde tengo el manga? ¿Lo cerré en serio? No manches, ¿quién está orinando? No manches, Dago, ¿estás orinando en directo? ¿Te escucha? Sí. Sí. No te la puedo creer. Qué buen micrófono.
A ver, tal vez. Pero me está dando a entender que tiene un baño en su cuarto y encima da tanto para cerca para que se escuche. Viejo. Sí, tengo la computadora como a 2 metros al lado del cuarto de baño. No manches, eso es el primer mundista, tener baño en tu cuarto. Baño, ducha, cocina y no sé qué más. Ya ves, primer mundista. Y una ladera que nunca usé. No, todavía no me salen más información respecto a los próximos capítulos. A ver, pero tenemos algo. El de Hisatsu y Yaminabe. No, es un capítulo donde Lun quiere hacer que Ataru coma más saludable, pero... Capitán Humo me pone, ese no es el ASMR que quería escuchar. A ver, no recuerdo este capítulo en el anime y no sale que sea un capítulo que haya sido adoptado en el anime. Así que es un capítulo original, el Hisatsu no Yaminabe. Epa. ¡Epa! Capítulo del manga. Capítulo nuevo del manga. Realmente algo original de los Yasura. Sí. De hecho, estoy revisando y el capítulo este, el 240, es del tomo... Es del tomo 23. Y en ese tomo... Inicia con la pelea esta de Lun contra Soban. Así que está bien. A ver, ¿cuál me decías? Borracho. A ver, borracho número 7. ¿Y cómo se lee en su japonés? A ver, no sabría decirte los kanjis exactos porque no sé cómo se diría. No, pero ¿cómo se dice? Japonés. A ver, ¿cómo se diría? A ver, borracho en japonés vendría a ser... Yo, a ver. Se pronunciaría. Ahí está, borracho. Yo para ahí. No me sale nada. A ver, otro capítulo. No, mejor habrá que esperar a que salga la lista. Y ya luego le haré video. Junto con el video del trailer que ya tengo que ir sacando, pero... Ahora, prioridad. Prioridad, el capítulo 9. Puedes hacer conjunto, o sea, sacar el capítulo del tráiler junto a la lista de los capítulos. Podría ser, pero no veo ganancia en ello. Mentira. Más dos videos, más vistas, bebé. No, que no había directo. No, que no había directo. Espero que es excusa para no trabajar. No es excusa porque no sigo sin ganas de editar, no, para nada. Y acá están Camisol y Dago que lo van a confirmar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no ustedes? Che, ¿a quién le va a dar ganas de editar, boludo? Sí, pero nadie. Yo tengo que salir al patio y comer descuida para mi baño. No. Me obligan a hacer las necesidades junto al del perro. No. Según tengo entendido que el anime original, lo de Miss Tomobiki, hicieron su propia cosa diferente del manga. Sí, porque literalmente lo de Miss Tomobiki supuestamente fue todo un revuelo en Japón. ¿Por qué? Porque hubo una especie de concurso a lo mucho. Se armó revuelo y justamente se armó más revuelo justamente porque adaptaron el capítulo mal.
No sé, tendría que investigarlo bien porque estoy en nada en esa parte, literalmente. Porque el capítulo de Visto Boiki es uno de los capítulos que menos recuerdo porque es el que menos he visto, así que... Eso. Bien, dicho esto, ahora sí voy a acabar directo. Kamisori, Dago, unas palabritas. Grand Blue Lock. Ay, vacío. Pero bueno, se cuidan igual. Bueno, cuídense y descansen. Realmente. Chao. Cuídense. Ando depre, señores, ando depre. Oso, ayer no podía dormir, así que a los 2 kilómetros me puse a ver Ton Demo Skill. Recién me levanto, gracias a ti, Logredor. De nada. No es aburrido, no. A mí me gusta porque va de comida, simplemente. Prefiero el manga, ya lo dije. El anime no está tan bien, pero eso, prefiero el manga. Dicho eso, aquí acabamos directo. Un saludo para todos y recuerden, Gura no me puede acusar de nada porque este directo nunca pasó y nunca usé su modelo VTuber. Todos confirman eso, todos confirman eso, bien. Dicho eso, se cuidan. Y recuerden, mañana hay capítulo y ya veremos cuál es el siguiente. Obviamente el que va a seguir es el de Tobimaru, así que no hay mucha sorpresa en eso si sale el capítulo de Tobimaru. Ya veremos. Se me cuidan. Mañana hay capítulo. Pasado mañana hay el video del capítulo 8. Perritos gratis para todos. Sí, perritos gratis. Y se me cuidan. ¡Por Buda! Recuerden suscribirse a este canal y darle like. Y si no le siguen esas advertencias que estoy dando desde el fondo de mi ser, por el amor mutuo que tengo a todos los seres vivos, ya que el budismo enseña que todos somos uno y todos somos uno y uno somos todos. Y nos debemos querer por igual. Pues eso, que todos... Se cuidan y nos queremos. Y por Buda, sí, por Buda. Y recuerden suscribirse, o si no, les caerá una maldición donde se caerán de cara y terminarán bien feos. ¡Pucha que feos! ¡Por Buda! Ay, como se nota que la garantía no me da. ¿Quién pa' víspera de directo de mañana? No, yo nada ya. Bueno, dicho esto, se me cuidan y adiós.